Buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más a nuestros seminarios de ZF. Como ven, hoy vamos a hablar de Mercedes, lo que viene siendo el control activo de Mercedes-Benz. Me están diciendo que tengo muchos miembros nuevos aquí ahorita para el día de esta sesión. So, muchas gracias a los que nos están atendiendo por primera vez. Me voy a presentar. Mi nombre es Francisco Moreno. Soy uno de los entrenadores o capacitores técnicos aquí de ZF en Vernon Hills, Illinois. Cuando viene a eso, claro, ZF, nosotros nos estamos haciendo muchas clases de transmisión, reparación, diagnóstico, lo que viene siendo la direccional eléctrica, frenos eléctricos, y también nos enfocamos en otra cosa. Esos seminarios, claro, pasan una vez cada mes, y vienen unos más adelante, los cuales hablaré más adelante. Pero eso es mi nombre, para no perder tanto tiempo. Vamos a hablar de los servicios de ZF. Ustedes lo conocen, ZF, nosotros somos el segundo proveedor más grande ahorita en el mundo. Cuando viene a eso, lo que viene siendo la marca Sachs, Land Porter, lo que viene siendo la ZF, las transmisiones y nuestro producto TRW es donde estamos en los vehículos ligeros. Lo que viene siendo en autobuses o lo que viene siendo camiones o safety wheels que le llamamos, tenemos también los embragues, los amortiguadores, las transmisiones y claro, las bombas hidráulicas. Lo que viene siendo el área de construcción, las compañías como Caterpillar, John Deere, tienen nuestras transmisiones y nuestros ejes en el mercado. Uno de nuestros negocios, una de nuestras piezas más grandes viene siendo lo que es las wind turbines que le llamamos, o las turbinas o los remolinos de aire que hay en las carreteras. Nosotros cubrimos ese 40% del mercado. Y ya cuando mira todo así, como no nada más nos enfocamos en lo que viene siendo la transmisión, sino en varias partes de lo que viene siendo del vehículo en el mercado. Si por alguna razón tienen después del seminario, necesita contactarse conmigo, necesitan un soporte técnico, tenemos nuestro soporte técnico y el número es el 1-800-321-0784, 11 después de que marca. Desafortunadamente, ellos no hablan español, pero para eso aquí está mi correo electrónico. Me puede mandar un correo electrónico, me manda a decir qué preguntas tiene y yo le ayudo o yo le mando mi número celular. Aquí también tengo mi Facebook. En ese Facebook la compañía fue muy muy generosa conmigo y me dio el Facebook. Espero que necesitas un Facebook. So, se pueden contactar conmigo ya sea mandarme un mensaje por medio de Facebook. Yo les contesto, siempre estoy activo. Y también ahí en Facebook van a encontrar dónde ando por Estados Unidos y qué tipo de clase ando haciendo. Como ahorita tengo unas semanas. Adelante, en este año voy a tener unas semanas en México donde voy a hablar más de lo que viene siendo tradicional eléctrica. So, esténse atentos para eso. También, nuestra ZF Aftermarket, tenemos nuestro propio Facebook también. Puedes seguirle a ellos, me puedes seguir a mí y también por medio de Twitter. Ustedes se registraron en ese seminario, ya saben, conocen ese sitio de internet, www.aftermarket.zf.com. Ahí va a encontrar exactamente el tipo de clases que estamos haciendo, ya sea de 8 horas, como este seminario, ya sea 4 horas, y dónde vamos a estar en el país. Si le gusta registrarse a una de estas clases, lo puede hacer por medio de aquí o para el próximo seminario que viene. Ahora vamos a hablar un poco de lo que viene siendo los vehículos. Lo que hice, que los títulos los traducí en español, lo demás lo dejé en inglés. ¿Para qué? Porque tengo muchas personas de este lado que prefieren que se los ponga en inglés, que se los ponga en español. Pero ¿qué es lo que está pasando con los carros? Y esto ya me estoy yendo a lo más básico de lo que viene siendo la ingeniería o cómo funciona el carro. El carro está dando vueltas, el carro se mueve hacia enfrente, se jala hacia atrás, tiene lo que le llamamos el yawning, donde está que el vehículo está sensando qué es lo que está pasando. Ahora, nosotros cuando fabricamos cada parte que hacemos en el mercado, ya sea un amortiguador o ya sea una parte del chasis, todo lo hacemos lo estamos haciendo como un compromiso, lo damos un compromise que le llamamos aquí. Y quiere decir, vamos a hacer todo que esté seguro, económico y que sea confortable a la vez. Con eso me refiero, no voy a hacer una pieza muy segura y que cueste $1,000, por ejemplo, y ustedes no lo puedan comprar. Nosotros vamos a asegurarnos en todo, como uno de los proveedores más grandes, que todas estas partes, la seguridad, el económico y que sea confortable cuando ustedes manejan. Nos vamos a dar a las tres para poderla sacar, ser seguro, cómodo y también es económico.
No sé si ustedes son están familiarizados con el círculo de Kemp. Creo que es un sí o es un no. Ahora me está diciendo que es un no, vamos a dejarlo que no. El círculo de Kemp está diseñado para mantener el vehículo lo más estable posible. Lo que quiere decir es si usted va, vamos a decir, a unos 50 kilómetros por hora, baja la velocidad y de repente da vuelta hacia la izquierda o quiere salir o queda una vuelta a la izquierda. Si bien aquí la línea empieza a crecer, quiere decir que me estoy acercando a lo que viene siendo al final del círculo. Aquí se está perdiendo un poco el control, pero como frenó, dio su volantazo a la izquierda o suavemente a la izquierda y se quedó dentro del control. Ahora, cuando usted, si usted maneja como yo o como Laura aquí, que va como a 70 millas por hora y de repente da volantazo a un lado y no baja la velocidad, es más probable que usted empiece a querer perder control del vehículo, que el vehículo ya no está estable. Es cuando el cuerpo del vehículo, el chasis, ya empieza a girarse hacia un lado. Y ahí es donde estamos llegando al final de lo que viene siendo el círculo. Ahora, nosotros como proveedor, nosotros nos estamos asegurando que ese vehículo o este círculo sea más grande posible. Pero no le estamos dando unas llantas nuevas. No le vamos a poner unas llantas más pequeñas o vamos a cambiar el vehículo de grande a pequeño. Lo que vamos a hacer es que le vamos a dar lo que viene siendo electrónico. Todo lo electrónico va a tener control sobre eso. Claro, el círculo de Kemp, las llantas tienen mucho que ver, ya sea que esté el pavimento esté seco, ya está seco, está mojado, tamaño de la llanta, todo eso tiene que ver. Pero al final de cuentas, nos estamos asegurando por medio de computadora, de los electrónicos del vehículo, que ese círculo esté más grande. Eso, en vez, si usted va a 80 millas por hora, o puedes hacer a 75 kilómetros por hora y de repente da un volantazo, va a perder el control fácil, pero con la ayuda de lo que viene siendo todos los electrónicos, ahora estamos haciendo que este círculo se haga más grande, lo que quiere decir que el sistema lo va a ayudar a que ese volantazo sea más cómodo y no pierda tanta la velocidad. Pero vamos a hablar de la suspensión de la Mercedes-Benz. Vamos a quedarnos afuera de lo que viene siendo lo básico. Vamos a hablar de la suspensión de Mercedes ABC. ABC son los vehículos actuales que la tienen, que viene siendo la clase CL, SL y la clase S. Voy a empezar con el ABC antes de empezar lo que viene siendo con el control activo, que aquí viene siendo lo mismo, simplemente que el nuevo tiene más electrónicos. Ahora, claro, si miran estas clases, es uno de los vehículos más caros en el mercado, que nosotros llamamos un high-end o un mejor lujo en el mercado. ¿Por qué? Porque tiene mucho lo que viene siendo tan muchos electrónicos en él y también la forma que está diseñado el producto. Lo que voy a hacer es que voy a tocar un video que muestra cómo funciona el sistema para que más o menos lo vean cómo está funcionando. El sistema está diseñado a que si pasa por un bache, pasa por un lugar, las llantas estén haciendo el trabajo. Lo que quiere decir que la línea hidráulica o la presión hidráulica va a mantener el vehículo a un nivel que nosotros le llamamos el skyhook, o que esté como, esté agarrado en un gancho, su chasis del carro vaya intacto y sus llantas se estén moviendo nada más y no el chasis vaya brinque brinque. Si miran el video, a mano izquierda viene siendo un amortiguador eléctrico. Un amortiguador eléctrico reacciona como usted va haciendo. Si necesita forzarse, va a forzar. Lo que viene siendo el Mercedes en el ABC, está con, en el momento que siente que algo está pasando, luego va a reforzar, va a meter presión hidráulica y va a mantener el vehículo más duro, como lo vieron en el video o lo miran en esta parte de aquí. Si mira lo que el vehículo va manejando, el chasis no se está moviendo, pero porque lo que viene siendo se está deteniendo de una parte y se está deteniendo de la otra parte. El sistema en sí tiene un amortiguador regular y aparte tiene un depósito de lo que viene siendo un sistema hidráulico a la vez. Lo que estamos impidiendo, como ve aquí mano izquierda, si usted va manejando, todo se va moviendo, va brincando. Si ve de mano derecha, todo va intacto. Quiere decir que el sistema está asegurándose que el carro, el chasis, el cuerpo del carro no se esté moviendo y esté intacto para que usted pueda dar a la izquierda, pueda dar vuelta a la derecha. Ahora, vamos a ponerlo de esta manera. El amortiguador regular. También lo que viene siendo el eléctrico. Vamos a hablar del amortiguador regular. Si usted va manejando por, vamos a decir, va en una carretera y va a unos 50 kilómetros por hora,
y de repente se le atraviesa una gallina, no quiere matar a la gallina, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? Va a dar un volantazo a la izquierda. Pero a la vez empieza a perder con una motivadora volada, puede perder que puede perder un poco el control. Entonces da volantazo a la derecha y a lo mejor no va a pegarle a la gallina, pero su carro a lo mejor va a terminar en un lugar. Lo que viene siendo ya pegándole un árbol, se pierde el control, va a perder el control. Hablando de lo que viene siendo el amortiguador eléctrico, ahora en día está el amortiguador y tiene una computadora a un lado. Eso es lo que hace que usted va y el momento que usted da ese volantazo, el sistema empieza a agarrar lo que está pasando, lo va a detener y le va a dar el apoyo para que el chasis o el cuerpo del carro no se vaya con el volantazo, sino que se quede un poco intacto. Y eso es una gran ventaja, nomás que está, el sistema está esperando que vea lo que usted está haciendo. Lo que viene siendo el sistema ABC de Mercedes-Benz, que el momento que usted está ese volantazo, el sistema hidráulico manda lo que viene siendo, abre la presión, va a asegurarse que el filtro, mejor dicho, la que viene siendo el comportamiento hidráulico, se endurezca, pone más presión, para cuando usted dé el volantazo, el vehículo se mueve en las llantas, pero el chasis no se va a mover, va a quedar intacto. Le va a dar manera de dar volantazo a la izquierda, la volantazo a la derecha y mantener la estabilidad del vehículo. Claro, ya estamos hablando de la Mercedes-Benz, que viene siendo ya un sistema más avanzado. Estamos hablando de un carro de que 80 mil, 100 mil dólares, si no hasta más. Pero el sistema atrás de él es lo que lo hace la seguridad y claro que lo hace más caro a la vez. Porque ya, como mencioné, es un amortiguador y aparte tiene una unidad hidráulica a la vez, la cual tengo una foto más adelante. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahorita? ¿No preguntas hasta ahorita? Vamos a hablar de lo que viene siendo la suspensión Mercedes-Benz del plan hidráulico. Sorry, ¿tenemos una pregunta? Vamos a hablar de lo que viene siendo la suspensión del plan hidráulico. El plan hidráulico, como pueden ver, es como si le pueden, pues, fueran los frenos hidráulicos. Tenemos aquí un tornillo para purgar el sistema. Tenemos un tornillo acá, tenemos el sistema, tenemos lo que viene siendo el compartimiento del aceite, tenemos el tornillo para quitarla, tenemos el amortiguador. También tenemos lo que llamamos una pompa radial, de la cual voy a hablar en un momento. Y aquí tenemos el valvary, lo cual está haciendo, le está dando el valvary, o el cuerpo de válvulas, viene siendo como el sistema de ABS, que está dándole, le está dando la presión, lo está acumulando, está controlando la presión que está teniendo el sistema. Aquí enfrente tenemos un acumulador en el eje de enfrente, que ese acumulador que está agarrando la presión, en el momento que necesita presión, la suelta. El aceite, lo que está pasando que también en la parte de atrás tenemos los amortiguadores traseros, claro, como dije, el tornillo para purgarlo, para sacar el aceite. El aceite, la pompa hidráulica está aquí enfrente, es una pompa radial, está enfrente y está controlada también lo que viene siendo por el motor, como que otra pompa hidráulica. Ahora, esa pompa radial tiene mucha presión, una gran presión que necesitamos, creo que llega, que viene siendo entre 200 y 280 bar de presión, que viene siendo entre 2,500 y 300 y 3,000 psi de presión que está tirando. Claro, necesita mucha fuerza, por lo cual está conectado al motor o le permite que le esté controlado por el motor, pero a la vez carga mucho lo que viene siendo, da mucha carga al motor, lo disminuye un poco, que ya es más fuerza que lo que tiene que usarse. Pero necesitamos esa velocidad o ese tipo de pompa que para que fácil, o bomba, perdón, esa para que fácil le dé lo que viene siendo la presión que necesita. El sistema, todo, gran parte del sistema es aquí de parte de enfrente. Si se necesita para atrás, se va a mandar el aceite hacia atrás. Ahora, aquí donde dice un amortiguador de pulsador, tenemos donde viene, tenemos otro cuerpo de válvula de presión aquí enfrente y lo que viene siendo el amortiguador de pulsador. La razón que tenemos un amortiguador pulsador es que no queremos que el sistema le llegue lo que viene siendo el aceite y nomás le llegue así de repente y el carro empiece a brincar. Ese amortiguador de pulsador, pues, va a agarrar lo que viene siendo el aceite que viene de la bomba, va a pegar y va a mandarla suavecito al sistema de atrás. Atrás está un acumulador que también tiene aceite, pero aquí lo empezamos a controlar desde aquí para que el sistema no vaya a empezar a pegar en lo que va pagando. ¿Tenemos una pregunta? Tenemos una pregunta, perdón.
en español. ¿Dónde están fabricando este amortiguador? El amortiguador, si no me equivoco, está fabricado lo que viene siendo en Europa. Okay. Este no ha sido fabricado de este lado. Sí hay que estar en el aftermarket o que los venden ellos, pero está fabricado en Europa por ahorita. ¿Otra pregunta? Es la primera vez que escucho hablar español ahora, así vamos a dar un aplauso. Vamos a hablar del plan eléctrico. Ahora, el plan eléctrico viene siendo lo mismo como el hidráulico. Nomás que ahora ya tiene muchos más sistemas, mucho más computadora que viene siendo, muchos más sensores. Tenemos lo que viene siendo nuestra bomba eléctrica. Tenemos un sensor de temperatura. Tenemos nuestro cuerpo de válvulas en el eje frontal. Tenemos igualmente el sensor. Tenemos también lo que viene siendo su amortiguador de pulsación, que no lo permite que esté tirando el aceite muy al borde, sino que lo suaviza. Pero también lo que tenemos en el sistema, especialmente en los amortiguadores, ahora lo que viene siendo la parte de adentro, es que en medio, y este no es, pues, en medio está, hay un hueco. Y en ese hueco llega un sensor. Ese sensor está midiendo qué tan arriba se está yendo, qué tan abajo está cayendo. So, está midiendo cómo se mueve hacia arriba y hacia abajo. Y es un sensor extra. También tenemos sensores de aceleración. Tenemos el control, tenemos toda una computadora, ahora tenemos un control, una computadora que controla ese sistema. Tenemos un sensor de nivel y ese nivel viene siendo crítico si no está todo programado como debe de ser. Pero una de las grandes diferencias, lo que viene siendo el plan eléctrico y el plan hidráulico, es como le dije, la parte del medio del amortiguador está hueca, lo cual permite que entre un sensor. Y ese sensor está midiendo qué tan alto, qué tan bajo está, o cuánto está caminando lo que viene siendo la varilla interna. Tenemos la bomba, tenemos el sensor de nivel, es lo mismo aquí, la unidad de control. Tenemos unos sensores de aceleración enfrente, atrás, y aceleración lateral, lo cual les enseño en un momento. Sensor de temperatura. Este que ve aquí es lo que viene siendo el amortiguador frontal. Miren, no es un amortiguador regular, es todo un amortiguador con lo que viene siendo el cilindro hidráulico. Es el frontal, y aquí es como se ve, y si mira, aquí está lo que viene siendo la manguera para conectarla. Entonces, cambian un poco las cosas. Lo que viene siendo el amortiguador trasero está completamente cilindro hidráulico, y adentro lleva el amortiguador regular. Aquí en esta parte de aquí está donde usted lo conecta para que le entre la línea hidráulica. Ahora es como todo, lleva aceite hidráulico. Hay que tener cuidado con ese aceite hidráulico. Y ahorita más adelante voy a explicarles por qué hay que tener y por qué hay que servir lo que viene siendo ese sistema. Y creo que tengo otra pregunta. ¿Es necesario algún escáner especializado para estos sistemas? Me están preguntando si es necesario tener un escáner especial para este sistema. Y ahorita les voy a contestar esa pregunta. Denme un par de minutos para contestar a eso porque ahí es donde voy a llegar ahorita. Y sí, sí es necesario. Al principio del funcionamiento, ¿cómo funciona el sistema? El sistema está diseñado a que si tiene mucho peso en el vehículo, usted lo llena, vamos a hacer bolsas de cemento en la cajuela, ¿qué va a pasar con la cajuela? La cajuela va a caer. Bueno, el sistema, el resorte y el cilindro hidráulico van a levantarlo a nivel, a que quede a nivel del carro. So, cada parte tiene su funcionamiento. Ahora, si está levantando el vehículo, se levanta, se sube, se levanta, se baja, eso está controlado lo que viene siendo solamente con el sistema hidráulico. Las vibraciones de un amortiguador cuando va manejando son como 5 Hz o 5 veces se mueve por segundo. Si son menos de 5 Hz, el resorte y el amortiguador lo están controlando. Si las vibraciones son mucho menos de 5, perdón, mayores de 5, son mucho menos de 5 Hz, en ese momento, lo que quiere decir que son menos de 5 Hz, que ya tiene un peso y este ya no se está moviendo como debe ser porque lleva un peso encima. Eso ya está tardando un poco para reaccionar. En ese momento, entonces, el cilindro hidráulico entra en posición y se asegura que el carro esté a nivel, que le esté dando la asistencia que necesite para ir manejando el carro, y el carro esté así y no así, o no vaya brincando en la carretera.
Si, hablando otra vez de pesos, si tiene pesos, como vaya haciendo, alguien sentado al lado izquierdo, al lado derecho, el cilindro hidráulico está haciendo ahí que vaya cambiando, como nosotros. Echamos bolsas de cemento enfrente, echamos bolsas de cemento atrás. El sistema hidráulico o el cilindro hidráulico está controlando todo eso. Ahora, hay una posición que se llama ABC, la función Sport ABC. Lo que quiere decir que en un carro usted va manejando y ve que muchos carros ahora dicen Sport. Usted le plan Sport, muchos dicen, oh, mi carro ya se va más fuerte. Su carro no se va fuerte, está cambiando la suspensión, cómo funciona todo. La Sport Function quiere decir, aquí el resorte empieza y el cilindro hidráulico entra. Lo que quiere decir que la Sport Function es que está haciendo el sistema, lo están reforzando, para que cuando usted vaya Sport, esté acelerándole, vaya izquierda, derecha, de repente frena, el sistema esté todo bien apretado para que no se vaya hacia enfrente, no se vaya hacia atrás, estará, o no pierda el control cuando está dando el volantazo. Para eso tenemos el Sport Function, solamente para controlar las partes de la suspensión. Y en esta vez, lo que viene siendo el cilindro, lo que viene siendo con el sistema ABC, tenemos el cilindro hidráulico que está conteniendo, se llena de aceite para controlar el vehículo, mantenerlo que esté lo más duro posible para que usted haga lo que quieren con ellos. Oh, creo que esto no se mueve, aquí está. Ahora, les decía que había sensores, por todo lo que hay sensores de aceleración. Si miran, el sensor del corrido del embolo de posesión, lo que quiere decir ese sensor, como estaba diciendo, la varilla está hueca y está midiendo cuánto se está yendo hacia abajo, está subiendo. Y es como está mandando las señales, diciendo, está pasando y necesito más aire, lo que viene siendo más aceite hidráulico o menos presión. Esos sensores, claro, lo encuentra en lo que son, hay dos enfrente, va a encontrar uno del lado izquierdo y uno del lado derecho, y en la parte de atrás solamente hay uno. Hay uno que está controlando los dos, que está midiendo cómo se están moviendo los dos sensores. La posición del sensor de aceleración. Tenemos posiciones de aceleración también. En la parte de enfrente tiene un lado izquierdo, tiene un lado derecho, y en la parte de atrás también tiene nada más uno, solamente uno en la parte de atrás. ¿Qué es lo que está haciendo el sensor de aceleración? Está viendo cómo acelero yo, porque cuando yo acelero, el carro se jala. Está viendo qué fue lo que hice en ese momento para que el sistema diga, ok, eso es lo que le voy a hacer. Le voy a dar 50 pies, 250 o 200 bar de presión a Francisco para que mantenga el control. Todos esos sensores están pues, comunicándose juntos para qué es lo que está pasando. Algún problema con uno de esos sensores le va a dar problema con todo el sistema. Pero ahí es cuando la herramienta, lo que viene siendo el scanner y otras cosas, y otra herramienta que hay, le ayuda a identificar qué es lo que está pasando. Porque un amortiguador de esos no le cuesta 20, 30 pesos. Ese amortiguador le va a costar mucho más caro. So, tenemos el sensor de salud aquí enfrente, a izquierda, derecho, y uno en la parte de atrás. Tenemos el sensor también lateral, el sensor de aceleración lateral, lo que viene diciendo... Usted acelera y de repente da el volantazo a la izquierda. Está mirando qué es lo que está el carro. Igual, todos esos sensores están diseñados para controlar qué es lo que está pasando el vehículo, qué es lo que está haciendo, qué movimiento hizo Francisco. Se le atravesó Gore enfrente o qué es lo que hizo, y hay que darle esa presión para mantener el vehículo lo más posible, más intacto que se deba. Que se muevan las llantas y no el chasis del vehículo. En este nivel, perdón, el sensor de nivel, ahí tiene un sensor de nivel, está aquí en la parte de enfrente, el amortiguador de enfrente. El amortiguador de atrás tiene otro sensor de nivel. Eso es lo que ayuda cuando el carro va cayendo, va subiendo, se lo va definiendo dónde está. Pero también es muy crítico que cuando está haciendo una instalación, tenga cuidado con ese sensor de nivel, porque si lo deja mal, el sistema no va a empezar a funcionar como debe de ser. Aquí es otro que lo cual hablé al principio de cómo funciona el sistema, pero aquí está una foto más abierta para que vean cómo es. Es el semestre de presión. Aquí tenemos lo que es la Y36. Aquí vamos a tener la bomba de presión. La bomba radial del pistón es el número uno que está haciendo aquí. Como lo miran, está conectado a un lado. Y aquí viene siendo lo que viene siendo el depósito de aceite. O esa bomba da hasta 250 bar de presión, que viene siendo 250 por 15, hasta 2,700, de 2,800 pies hay de presión que está mandando en todo el sistema.
De ahí, claro, se está distribuyendo ya sea a lo que viene siendo al dampener de posición, la de pulsación, para que se va hacia atrás, o le está mandando lo que viene siendo presión a cada motivador delantero. Pero también lo que ve como el número 9, hay un enfriador de aceite. Este enfriador de aceite está asegurando que el aceite no se esté calentando por más de lo que debe de ser. Esa pompa radial, como les dije, te pone mucha presión. ¿Qué es lo que está pasando con tanta presión constantemente moviéndose? Se está calentando, se va calentando, se va calentando, se va calentando. Por eso necesitamos que este sistema, ese enfriador, esté en lugar para que no dañe tanto el sistema. Claro, tenemos aquí el cuerpo de válvulas, tenemos el motivador de pulsión, lo que viene siendo que no, pulsación, que no permite que se vaya toda la presión, nada más de trancazo, sino un poco a la vez. Esta es la bomba de pistón radial, con una bomba debe estar produciendo una presión de 180 a 200 bar de conducir, que viene siendo que, como dije, 2.700, 3.000 psi. Cuando la presión cae a menos de 100 bar, si usted va manejando y de repente hay una fuga de aceite o no hay suficiente fuga en el sistema y el sistema se quiere activar, pero de repente lee que, ¿sabes qué? No tengo suficiente presión, tengo menos de 100 bar, la luz ABC se va a iluminar en su pantalla, en su dashboard, como le decimos. Se va a iluminar en muchos de los casos, un 99% de los casos, pone el vehículo en lane mode, que le llamamos que prácticamente disminuye su velocidad y le dice que lo ponga en servicio. Hay que tener mucho cuidado si está trabajando en un sistema así, si hay una fuga, que lo revise, porque este 100 bar va a detener el vehículo, va a iluminar la luz y muchas veces no va a dejar que ese vehículo se mueva. Aquí tengo un sistema de cómo funciona, un video de cómo funciona lo que viene siendo la pompa radial. Déjenme la toco aquí. Esa bomba es como que viene siendo como un pistón de motor, como un camshaft que le llamamos aquí. Y se mira, constantemente va girando, sacando, agarrando más presión, tirando mucha más presión. Está dando vuelta, está abriendo, está cerrando, está abriendo, está cerrando, está girando. ¿Qué es lo que está pasando con todos estos pistones, valvulitas, eventualmente resortes? Se están moviendo, se van desgastando y tiene aceite por dentro. Como todo, el aceite tiene que ser servido, se tiene que servir, tiene que ser mantenido para que no haya ningún problema con el sistema. Estamos hablando ya como unas 100.000 millas, 150.000 millas del vehículo, que hay que tratar de hacer un cambio de aceite en el vehículo para que no, para evitar problemas aquí. Ahora, lo que viene siendo la bomba del pistón radial, como le mostré, todos estos volvulitas o estos pistoncitos se están moviendo para arriba hacia abajo o adentro hacia afuera. ¿Qué está pasando con el tiempo? Se van desgastando, se van desgastando, se van desgastando. Es como todo. Alta presión, mucho movimiento, un amortiguador mecánico regular es lo mismo. Se va desgastando internamente. Se van cavando las cosas, se van determinando. ¿Qué pasa cuando no tiene suficiente lubricación o no tiene suficiente aceite el que debe de ver? Esto empieza a fallar. Cada una de esas partes empieza a fallar. Ahora, lo que viene siendo el camshaft, o el pistón adentro del que viene siendo de la bomba radial, ese, si mueren aquí en la su mano derecha, está bien desgastado. ¿Por qué? Por la falta de aceite, por falta de aceite, ya sea que el aceite está contaminado, lo va desgastando. So, en vez de estar girando bien y mandar ese aceite como debe de ser adecuadamente, está creando fugas internas. Y esas fugas internas están dañando el sistema completamente, lo cual ya está previendo que fuga por otro lado, causa daños porque ahora está pegando metal contra metal, o están cambiando mucho las cosas. Ahí es cuando le recomiendo que hay que revisar el sistema y hay que hacer un cambio de aceite. Pero ahorita regresamos a cómo está ese sistema. Tengo una pregunta, o dos preguntas. Con este sistema eliminas bases y hules de rebote. Con ese sistema elimino bases y hules. O sea, quiere decir que no, que ya no incluye todo el sistema. No, todas las partes, si miras al amortiguador, todavía viene con sus bases y sus hules, o todavía necesita su soporte ahí, pero ya viene todo integrado lo que viene siendo en el amortiguador. ¿Contesté tu pregunta bien o
Who's the person that asked? Alejandro. Alejandro, ¿contesté tu pregunta como debía de ser o la entendí un poco mal? What's question number two? You were commenting this shock absorber doesn't cost 20 or 30 pesos. How much is it? El amortiguador aquí en Estados Unidos, le digo, el amortiguador no es barato. Puede variar entre unos $800 a más de $1,000, todo dependiendo del sistema, qué vehículo sea y qué modelo. So, la razón por que uso 20, 30 pesos solamente es para una mentalidad. El de antes costaba $100 y ahora con un sistema así, el cambio crece. Por ejemplo, un motivador eléctrico. Un motivador eléctrico o controlado por la computadora está a un precio de $1,500 para una BMW X5. $1,500 solamente por uno. So, hasta estas son $6,000 lo que viene siendo los cuatro. Uno de las Mercedes, no estoy muy familiarizado en su precio, pero creo que va entre $800 o $1,000 por un amortiguador. ¿Cada cuántas millas debo cambiar el aceite de la bomba? ¿Qué mantenimientos preventivos debemos hacer? Sobre mantenimientos preventivos, ahorita vamos a hablar de mantenimiento preventivo y qué millaje más o menos o a cuántos kilómetros para que tengan un entendido. So, ahorita le contesto esa pregunta después de estos dos slides. Y Alejandro, ¿te contesté la pregunta bien? Creo que Alejandro no me contestó. ¿Qué viscosidad es el aceite? La viscosidad del aceite, ese aceite está más fabricado por Mercedes-Benz. So, se ve que la viscosidad es muy, como diría, no muy gruesa, sino muy sensible al sistema y toda la computadora es como la transmisión ahora. La computadora está viendo qué tanta viscosidad tiene. Eso no puede agarrar nada más cualquier tipo de aceite y tirarlo porque cambia. No estoy muy seguro de la viscosidad. Es algo que no miré para preguntar, pero sí. Es una cosa que el aceite tiene mucho que ver y tiene que ver exactamente el aceite específico que cambia. Y vamos a salir, me voy a salir un poquito de la Mercedes. Por ejemplo, la Range Rover. Si le pone aceite hidráulico a su, que viene siendo su direccional eléctrica, va a causar que los sellos internos se revienten o se inflamen, se hinchen y se rompan porque no es el aceite o la viscosidad correcta, no son la mezcla perfecta. Pasa lo mismo que viene siendo el sistema de Mercedes. Si no usa lo que está diseñado o usa uno de los más baratos, va a causar ese problema. Digo, no estoy familiarizado con la viscosidad, necesito ver la viscosidad, mándame un correo y lo busco, pero es algo que no me metí a ver qué tipo de viscosidad tenía, pero si es una viscosidad que están buscando que vaya con la computadora o que se mueva todo adentro libremente. ¿Tengo otra pregunta? ¿Dónde puedo conseguir ese tipo de amortiguadores para Mercedes-Benz? Estoy en México. Si estás en México, ¿dónde los puedes conseguir? Ahorita yo tengo entendido que ahorita lo consigues en la Mercedes-Benz. Hay unas compañías de partes de repuestos que lo venden. Si no es de la marca de la Mercedes o quien le fabrica la Mercedes, ahí cambian las cosas. So, ahorita te dirías con la Mercedes-Benz o asegúrate que el que estés comprando sea el mismo proveedor que le está dando a las Mercedes-Benz. Especialmente con todos los sensores de nivel y todas las computadoras. Porque todo eso está programado. Supones el que no debes o uno equivocado y puede haber problemas también a la vez. ¿Tenemos otra? Tenemos otra pregunta. Temperatura de operación del amortiguador. Temperatura. ¿Computadora? Temperatura. Temperatura. La temperatura del sistema. Creo que ahorita hablo en él. Ahorita te digo, ahorita hablamos de la temperatura. Porque sí, el sistema tiene cierta temperatura. Ahorita hablo de él, creo que sí lo puse aquí. Y si no, se las mando a todos ustedes. ¿Otra pregunta? Alejandro dice que no me pregunta si lleva base de amortiguador y hules de rebote como el convencional. A tu pregunta, Alejandro, estás buscando, preguntando si lleva hules y bases de rebotes como el convencional o el original. Si lo miras aquí, aquí está el hule a un lado, en esta parte de aquí. El rebote, o lo que viene siendo la parte de rebote, está también en la parte de arriba. Todavía lo lleva porque todavía ese sistema necesitas, ese, todavía el vehículo va a caer contra lo que viene siendo el amortiguador, so todavía lo necesitas. Nada más que ya no es del mismo diseño, el diseño cambia.
como lo miras aquí, aquí está tu hule, está completamente adentro, pero es una gran parte. No se va a dañar tanto, tan fácilmente como se daña uno de un convencional. Este no se va a dañar porque es toda una pieza integrada. Pero sí se puede reventar. Si alguien pasa, le pega una varilla o algo, se va a reventar. El rebote de arriba o el soporte de rebote de arriba también está igual, pero está integrado, que viene siendo ya cuando lo compras todo, ya viene integrado. Hola, ya he contestado tu pregunta. ¿Cuál es tu correo? Ahorita les doy mi correo electrónico otra vez, una vez más. Pero hablando de daños del problema del sistema, como digo, hay que asegurarnos de que hacemos servicio al sistema y todo lo adecuado. Ahora, si uno de estos vehículos llega a su taller y tiene que hacer un servicio, para mí lo primero que tienen que estar bien es asegurarse que el amortiguador no esté fugando, que no tenga ninguna fuga de aceite. Ese tipo de amortiguador, cuando usted ve una fuga excesiva, es como cualquier de los regulares. Empieza a fugar aceite, va a haber un poco arriba, aquí alrededor. Bueno, con esto es como ve, parece que agua que está tirando. Ya está fugando el sistema. Hay que reemplazar el amortiguador. Y no nada más el amortiguador. Te recomendaría una vez reemplazar todo el aceite, limpiar o purgar el sistema y ponerle aceite nuevo. Como ves, está aquí. Ya lo ves, la parte de aquí arriba está empezando a tirar. Fue donde tiró el aceite. Y aquí está abajo. Si miras cuánto suficiente aceite tiene, que es demasiado. Y es muy visible eso. Sí lo puedes ver y decir, ¿sabes qué? Si está tirando aceite. No es algo que dices, ah, es bien poquito. No, cuando está tirando aceite, tú lo vas a sentir completamente mojado y le vas para que le puedas hacer un servicio. Ahora, para purgar el sistema, es donde se ponen las cosas un poquito engañosas, como digo, difíciles. Alguien me hizo una pregunta si necesitamos un scanner. Sí necesitas un scanner para apropiadamente servir o mantener ese servicio, para hacer el cambio de aceite del sistema. Cuando tú le pones el scanner, hay uno que le llaman el rodeo, o el modo de rodeo. Lo que quiere decir que el cuerpo de válvulas, que viene siendo el cuerpo de válvulas, que es esta parte de aquí, le está mandando, activa una, en lo que tú pones, vas a decir, ok, voy a purgar este, el de atrás, abres la válvula o le pones la conexión para tirar el aceite. Lo que el scanner va a hacer es que va a empezar a mover el amortiguador y empieza a temblar el carro. Y como si estuviéramos en un toro, empieza a moverse el carro, que por eso le llamamos un rodeo, modo rodeo, porque el carro empieza a moverse. Quiere decir que los amortiguadores están sacando el aceite, está tirando el aceite, y empieza a hacerlo por cada uno. Una vez que el sistema lo termina, el scanner, te digo, está terminado, y ahí empiezas a empezar a llenar el aceite. Igual te voy a dar un proceso de cómo hacerlo. El tornillo para el número 57, el tornillo para hacer la purgación o el sangrado, como le llaman, está aquí. Y empieza a mover el sistema, empieza a tirar lo que viene siendo el aceite de ese amortiguador. Ahora, con el tiempo, como vieron lo que causa la pompa radial y lo que viene siendo el pistón, se van desgastando. Yo recomendaría, como si un vehículo tiene entre 100,000 y 150,000 millas, hacer este servicio. ¿Por qué? Porque es cuando empieza a tener problemas. Ya lleva mucho tiempo el aceite adentro, ya se ha calentado, se ha enfriado, ha pasado por todo el sistema, pero ya recorrió todo y empieza, partículas se empiezan a ensuciar. Yo ahora te recomiendo, viene un vehículo, está tirando, no nomás reemplaces el amortiguador, y una vez sale lo que viene siendo una limpia completa del sistema y ponle aceite nuevo. Digo, aquí lo puedes usar por medio del scanner. El scanner te ayuda a cómo hacerlo. Te pone en modo rodeo y empieza a tirar el aceite. Empieza a mover cada uno, lo activa, pum, pum, y el aceite va saliendo. Pues le puedes poner tu nuevo. Por el sistema, instrucción para relleno, están aquí. Solo te está diciendo cómo hacer. Lo que sí puedes hacer es, como le estás haciendo el cambio de aceite a tu vehículo o el cambio de aceite a los frenos, siempre revisa la amarilla, siempre revisa la varilla, que el nivel esté entre el mínimo y el máximo. No esté al máximo y no esté al mínimo, sino en medio de los dos. Claro, vas a arrancar el motor como quieras, arranca el motor, porque una vez que arrancas el motor, el sistema, como saben ustedes, el aceite, los frenos, es cuando empieza a funcionar y empieza el nivel que baja o el nivel que sube. Probablemente si lo tienes al mínimo va a bajar, vas a necesitar más. Siempre sigue los pasos que debes hacer. La Mercedes-Benz tiene sus instrucciones de cómo hacerlo apropiadamente, pero aquí también a la vez estaba enseñando cómo hacerlo. Arranca el motor, pulsa el botón de ABC hasta que se apaguen ambas luces. Cuando vas a hacer un cambio, tú pones el ABC, lo planas,
y te van a iluminar las luces. Dice, cambiar la bomba hidráulica, el motor debe funcionar durante 2 minutos solamente si vas a cambiar la bomba, olvídalo. El coche debe estar en posición nivelada y estar sobre sus ruedas. ¿Qué quiero decir con posición nivelada? Quiere decir que va a estar en concreto en el taller, bien a nivel. El vehículo no puede estar así ni puede estar de caída. Tiene que estar nivelado. ¿Y qué hablo con sus ruedas? Quiere decir que no voy a tener el vehículo arriba colgando. ¿Qué pasa cuando está colgando? El sistema está colgando. So, queremos que el sistema esté en el piso, en el concreto, con las ruedas a la carretera o lo que viene siendo al piso, para que el sistema pida caer. Y no nada más eso. Si lo pones en modo rodeo, empieza a temblar todo, tienes peligro de que el vehículo se te vaya a caer. Una vez que haya estado eso, arranca el motor, envía el depósito, siempre está encima del mínimo, como te dije, pulsa el botón ABC hasta que se apaguen las luces. Una vez que hiciste ya lo llenaste el sistema, aplana el botón ABC, deténlo, hasta que la luz se va a apagar, la luz que está iluminada se va a apagar. Y tengo otra pregunta. ¿El orden del sangrado o purga del sistema es importante? El orden de sangrado o purga o de vaciar el sistema es importante. No demasiado, no, porque estás quitando lo que viene siendo el aceite, ya sea de enfrente o de atrás. Lo vas a limpiar el sistema completamente. Y te digo, si lo haces por medio del rodeo mode, puedes empezar con atrás y ahí solito se va activando. El escáner te va diciendo cuál está activando, eso para ti es más fácil. A mano, cuando lo haces a mano, ahí cambian las cosas. Ya sea lo está sangrando, sistema sangrado de purgar. ¿Por qué? Porque ahora tienes que hacerlo con una bomba de aire. A mano, perdón. Que le estás aplicando aire al sistema para sacar el aceite. Hablando de orden, no, puedes empezar con el lado izquierdo, puedes empezar con el lado derecho, terminar con el trasero o cruzado. No, el orden no importa porque nomás estás tirando el aceite. No estás hablando de estarlo apretando, sino que nada más lo estás tirando. O sea, no hay mucha manera de decir, ok, voy a hacer este lado primero y luego el otro. No, el sistema es completo. Simplemente hay que sacar el aceite de cada uno de esos y limpiar la línea. Ahora, cuando lo hacemos a mano, es donde digo hay mucho más problema. ¿Por qué? Porque ahora le estás pompando, echándole aire con la mano. Claro, es una bomba eléctrica o a mano, le estás pusiendo aire para que salga el sistema al aire. Es como cuando haces los sangrado o purgas el sistema de frenos, es lo mismo. Estás sacando ese aire para que se vaya el aceite. Pero a mano lleva mucho más proceso. Vale, el motor espera 10 minutos, ahora estás haciendo las manos, ahora estás confiando que nosotros o como humanos no cometimos un error, lo sacamos, pero ahora el sistema te está diciendo qué es lo que debes hacer. Tengo otra pregunta. ¿A qué diferencia tiene con la suspensión de hidroneumática de Citroën sin tocar el tema de sensores eléctricos? ¿Qué diferencia tiene con la suspensión de hidroneumática de Citroën sin tocar el tema de sensores eléctricos? La diferencia, lo que viene siendo hidromática o hidromática, como dijiste, es necesito ver, meterme exactamente el sistema. So, ahorita no te tengo la información, pero en mi forma de ver son similares, pero hay ciertas cosas que cambian. So, déjame ver, investigar, déjame saber cuál es la diferencia entre los dos. Le gusta toda una vez mi correo, mándame la pregunta. A lo mejor yo ahorita la tengo guardada y yo le respondo esas. Las preguntas que no se las puedo responder aquí, se las mando nomás porque no quiero darle la respuesta correcta y no quiero decirles cualquier cosa, sino quiero enfocarme. ¿Quieres compararlo con un producto al otro para decirle exactamente cómo está comparado entre los dos? ¿Cuál es la vida útil y tiempo de garantía? La vida útil, la garantía y la vida útil del sistema ese solamente lo tiene Mercedes-Benz. No, no te puedo decir, te va a durar 3 años, 15 años, 20 años. Eso sí no lo sé, porque ellos determinen cuánto va a ser eso. Pero lo que sí te digo que el sistema a unas 100,000 millas, que vienen siendo, ¿qué? 75,000 kilómetros, vamos a decir unos 80,000 kilómetros, es donde tienes que empezar a cambiar el aceite, a pesar de que tienes que limpiar el aceite. What fault codes does it generate? Una de las preguntas que es, ¿qué códigos genera? Los códigos que genera puede variar dependiendo del sistema, qué es lo que está fallando. Cuando el sistema falla,
cuando la ABC fase, como dije, baja de 100 milibar, de 100 bar de presión, te vas a ver la luz que se va a hacer ABC, que el sistema, y el vehículo va a empezar, no te va a dejar ir más de 30 millas, o no te deja manejarlo porque ya no tiene control. A ese tiempo el código te va a decir no presión suficiente o problemas con el sistema ABC. Cuando tienes problemas del lado del sensor de aceleración, el sistema te va a decir tu problema está en el lado del sensor de aceleración. Depende de qué scanner estés buscando. So, cuando viene a códigos específicos, todo depende del vehículo y lo que voy a hacer para la próxima clase es tratar de incluir más de esos códigos, pero el código es básico, simplemente ABC, lo bueno que te dice tu sistema ABC está fallando. Como vamos a ver el BMW, el amortiguador eléctrico te dice sistema CDC está fallando o se está desgastando y lo puedes servir, pero una vez que el sistema se prende la luz, tienes que mantener el servicio, tienes que encontrar un estuble problema. Pero digo, gracias a los sensores te indican más o menos a qué parte del vehículo está fallando. Do we send them the presentation after? Están preguntando si mandamos la presentación. No mando la presentación después, pero mándame un correo. Voy a ver si puedo. Lo que viene siendo la presentación, y voy a hablar de Protec ahorita un rato, la dejamos para lo que viene siendo a miembros de ZF. Y ahorita voy a hablar de ese sistema. Otra pregunta. ¿Existe un kit de reparación para los amortiguadores o se deben sustituir? Si tiene un equipo de reparación, los amortiguadores se deben reemplazar completamente. Ahorita que yo sepa, en el aftermarket, porque nunca sabes dónde fue lo que falló. Falló internamente, falló el sello de acá arriba, falló el cilindro hidráulico, falló el amortiguador. Es una pieza completa. A lo mejor probablemente el aftermarket o la parte de respuestas que no son equipo original, a lo mejor ellos tienen una manera de repararlo. Pero ahorita que yo sepa, yo te recomiendo que si este amortiguador falló, reemplázalo todo porque viene toda la parte completa. Porque tú vas a decir, hombre, me falló el cilindro hidráulico y a lo mejor que te falló fue el amortiguador. ¿Otra pregunta? ¿Cuándo será la próxima clase? Ahorita hablamos de la próxima clase. El aceite ABC. Alguien me estaba preguntando sistema. Como te digo, no, yo deben hacer el cambio de aceite más o menos a unos 80,000, 90,000 kilómetros que tenga el vehículo para mantener el sistema intacto. Lo único malo es que la cantidad de aceite del sistema es de 15 a 16 litros. Ahora, una botella, y aquí está el número de parte de la Mercedes, una botella de Mercedes-Benz no va a estar barata, ustedes lo saben, el aceite va a estar un poco caro, igual si compran un ZF. Ahora, el servicio de cambio de aceite lleva de 10 a 12 litros. Convencer a tu cliente que necesita 10 litros de aceite, ahí es donde va a estar el problema. Pero es cuando tú como mecánico, ingeniero o técnico debes decir, sabes que necesitas esto porque tu sistema va a fallar. Yo personalmente les diría, como dije, 100,000, 150,000 millas, ser el servicio al sistema completo. Sí, lleva un poco de tiempo. Sí, va a ser un dolor de cabeza, especialmente si nunca lo has hecho, créeme, va a ser un dolor de cabeza, pero también le vas a dar más vida al sistema, va a durar más tiempo ahora. En vez de 100,000, 150,000 días que ya has hecho perder después de eso, haz el cambio. Ya empezó a fugar un amortiguador, haz el cambio para evitarte problemas más adelante. Tío, desafortunadamente necesitas 10 litros, aquí está el número de parte y necesitas 10 botellitas para ponerlo llenar apropiadamente. Claro, el sistema lleva 15 a 16, nunca le vas a sacar las 15 porque algo le va a quedar adentro a un lado en cada amortiguador, pero sí, por lo menos le estás sacando un buen de 10 a 12 litros, pero por lo menos vas a hacer 10 litros que lleva adentro. Ahora, y me voy a regresar una parte aquí, se me olvidó comentarles. En esta parte de aquí, que viene siendo la 2A, está un envase donde lleva lo que viene siendo todo el aceite y ahí también lleva un filtro de aceite. Ese filtro de aceite está así. Y aquí está el número de parte del filtro de aceite. Ese filtro de aceite fue modificado, fue mejorado en años recientes. Lo que quiere decir que el filtro antiguo tenía unas partículas de 10 ohms, lo que quiere decir que tenía una abertura bien pequeñita, pero ahora el nuevo filtro tiene partículas
permite que pasen partículas de 3 ohms. ¿Qué quiere decir? La entrada está más pequeñita, no cualquier cosa va a entrar por el filtro. No se va a contaminar tan fácilmente. Pero también es otra cosa que te recomiendo, va a ser el servicio al sistema, cámbiale el filtro. No le vas el aceite, tienes que cambiarle el filtro, porque la gran diferencia es de 10 ohms a 3. Este va a permitir un pedazo de partículas un poquito más grandes y este mucho más menos, que solamente está permitiendo que el aceite pase. El filtro de aceite lo vas a encontrar aquí atrás. Aquí está el tornillo donde va en lugar, está la tapa. Aquí está el tanque donde va cruzado y aquí está el filtro de aceite. So, tú lo quitas, lo aflojas, lo sacas y el aceite y el filtro lo que viene siendo sale solo y tiene que ser cambiado. Y te recomiendo que si no le vas a cambiar el aceite, por lo menos cambies ese filtro para que te evites problemas. So, el sistema está diseñado a darle un servicio, a darle un mantenimiento. Lo único que no muchos lo hacemos. Pero para darle más vida, para que aguante más, por eso muchos me dicen, Francisco, yo odio la bomba radial, la bomba radial que viene siendo el sistema de Mercedes. No es que la bomba radial sea mala, sino que está constantemente en movimiento. Y claro, después de tanto tiempo, como cualquier cosa, aceite viejo, una y otra, se va a ir desgastando. Por eso tienen la oportunidad de dar el servicio para que limpien el sistema. ¿Alguna pregunta con el ABC? Vamos a hablar del tema que viene siendo el Magic Body Control o el control activo. Me metí hablando del ABC. ¿Por qué hablé del ABC? Porque es el mismo sistema que trae el Magic Body Control. Es exactamente lo mismo. Tiene su cilindro hidráulico, tiene su motivador. Ese sistema está en la S-Class. El S-Class Coupe, claro, va cambiando un poco a poquito. Pero ahora ese sistema tiene una cámara. O sea, más electrónicos, más sensores. Esta cámara está aquí, lo que viene siendo en la parte de arriba. Antes, cuando tú ibas manejando, el sistema detectaba que, ok, detectaba el trancazo, que está en bache, voy a forzar el sistema. Pasabas por otro bache o por un tope, el sistema se hacía duro. En el momento que las llantas se movían, no sentía el golpe. Ahora la computadora o la cámara de enfrente está escaneando lo que viene siendo la carretera. Tú vas manejando y la computadora mira que hay lo que viene siendo el bache enfrente. Para cuando tú llegues ahí, los amortiguadores, manda la señal a los amortiguadores. Pero cuando tú llegues ahí, la presión del aceite ya subió y tu cuerpo, tu chasis está intacto. Tu vehículo está intacto. Pasas, las llantas se mueven, pero tu vehículo no se mueve. Queda intacto. Ahora, ustedes están familiarizados con el sistema de ARAS o del sistema de asistencia a conducir. Esta cámara debe ser calibrada cada vez que la tocan o cuando están haciendo el sistema. Haces una alineación, esa cámara se debe calibrar. ¿Por qué? Porque si esa cámara está mala, tu mecánico está trabajando con ella y de repente por accidente la desconectó, ese vehículo no se va a mover. Tú vas a encender el vehículo y tú sabes que hay un problema con la cámara, lo apaga. Si la golpeas, si la tiras, si se mueve, no es muy sencilla, pero te va a dar con problemas. Y el scanner, el código, las fallas de código que te da, te va a decir que tu problema es en la cámara. Esa cámara debe ser calibrada. Ahora, muchos hablan de que hay que calibrar el parabrisas. No es tanto la calibración de parabrisas, sino la calibración de la cámara. ¿Qué tienes que hacer todo que todo quede perfecto? Reemplazas el parabrisas, asegúrate de que la cámara esté calibrada otra vez, o a calibrar el parabrisas, como le llaman. Pero el sistema en sí es exactamente lo mismo. Está todo el amortiguador, su cilindro hidráulico con su amortiguador regular, pero tiene una cámara que está mirando que lo que ahora está mirando por ti, está mirando adelante para ayudar a decirle al amortiguador, endurécete porque vamos a pasar por un bache, vamos a pasar por un tope, para que el chasis otra vez quede así y las llantas sean las únicas que se mueven. Voy a enseñarles un video de cómo funciona el sistema. Miren la parte de arriba, de abajo, perdón, activo y no está activo. A lo mejor lo miran y van a decir de qué está hablando. ¿Vieron la diferencia entre el de arriba y el de abajo?
Si miran el diario, lo que fue cierto, el activo y el no activo, cuando pasó por el tope, el carro se movió. Cuando pasó por el activo, las llantas se movieron y el cuerpo del carro quedó así. Llantas se movió y fue todo. En el inactivo, el amortiguador hizo lo que debe hacer y bajó hacia abajo. Aquí está hablando de la cámara. Si miras, la cámara va escaneando cada bache, cada tope en la carretera. O sea, hay un problema, manda la señal, llama CISA o aprieta lo que viene siendo el amortiguador. Manda la presión, manda lo que viene siendo el hidráulico y lo mantiene como debe ser para darte un ride confortable y más suave. Si ves, aquí están midiendo los sensores, que es lo que está pasando, se está moviendo y está mandando la señal. Tú mueves el volante, si ves aquí, más intacto, más suave, y el vehículo no va temblando como cuando vas con lleno de piedras en un lugar, el vehículo va tiemble y tiemble, no está pasando así. Voy a tocar por unos par de segundos al principio para que vean la diferencia entre los dos. Y les voy a mostrar dónde está la diferencia. Aquí está el activo, aquí está el que no está activo. Mira aquí, este cómo se mueve comparado a este. Si miras este de abajo, cayó y arriba se movió la llanta nada más. Es decir, que lo que viene siendo el cilindro hidráulico sujetó el vehículo para que nomás se mueva aquí y no acá. Que es una gran diferencia. El sistema ya está fuera desde el 2014-15, pero la tecnología ABC de lo que viene siendo la Mercedes-Benz está en el mercado ya desde el 98, que estamos hablando ya más un poco más de 20 años. ¿Alguna pregunta? ¿No preguntas? Entonces, el amortiguador delantero y trasero, como alguien me preguntó hace rato, aquí está el amortiguador trasero delantero, aquí está el amortiguador mecánico y aquí está el cilindro hidráulico aparte. Están las conexiones del aceite, está lo que viene siendo el aceite, aquí están las plásticas de hule y aquí tiene el tapro, el que viene siendo para el contragolpe, es en la parte de arriba. Lo mismo con el trasero. Aquí está lo que viene siendo la parte mecánica o el amortiguador regular y el cilindro de aceite o el cilindro hidráulico en la parte de arriba. Su conexión para el aceite, su hule y que viene siendo del tope de arriba a la vez. ¿Alguna otra pregunta que les pueda contestar? ¿Cómo se calibra la cámara? La cámara, para calibrarla, necesitas lo que llevamos, hablando de la cámara que va enfrente, necesita lo que llamamos unos targets. No sé si lo han visto, son unos targets que tienen ruedas alrededor. Y cada fabricante tiene sus veces. Esas son las que necesitas y con la asistencia del scanner te va diciendo qué es lo que debes hacer para calibrar la cámara apropiadamente. ¿Qué otro tipo de carro lleva este sistema? Ahorita ese sistema, el ABS, solamente está en la Mercedes-Benz, que es de alta calidad. Se quiere comparar lo que viene siendo con la BMW, la Audi, o quiere estar mejor que ellos. La BMW y la Audi, la Land Rover, y ellos usan lo que viene siendo, la Land Rover usa de aire, y lo que viene siendo la BMW y ellos son eléctricos. Eso cambian un poquito. El eléctrico le da casi lo mismo, pero aquí tienes más apoyo porque tienes el cilindro hidráulico. Pero ahorita solamente lo tiene la Mercedes-Benz. ¿Tiene alguna ventaja ante el sistema CDC de ZF? El sistema CDC de ZF viene siendo lo que viene siendo el eléctrico, que viene siendo el amortiguador con la computadora a un lado. Y está haciendo lo mismo, está regulando la presión. ¿Tiene alguna ventaja? La única ventaja es que tienes un cilindro hidráulico y ese cilindro hidráulico te está apoyando. Acá, el momento que algo está fallando, que me dice el CDC, está mandando la señal para amortiguar los movimientos. Está regulando la presión. Lo hace más fuerte. Y el CDC está diseñado durante unos 10 años. Pero este tipo, el cilindro hidráulico, y con toda la presión que está demandando, lo mantiene un poquito más seguro, más, lo hace ver más elegante. ¿Qué presión se debe aplicar al hacer el servicio o servicio manualmente? Hacer el servicio manualmente, no lo puse aquí. Hacer el servicio manualmente, yo te recomiendo poner
Exactamente lo que uses para hacer, lo que viene siendo, estamos hablando de 20 PSI. Si le pones, viene poniendo unos 100 PSI, lo que viene siendo prácticamente lo mismo que pones para vaciar el sistema de los frenos, es lo que no necesitas más. Nomás necesitas aire, poner el aire para que lo esté tirando. Tengo que buscar exactamente cuánta presión, pero creo que no especifican exactamente cuánta presión. Lo que llamamos nosotros in-house pressure, que viene siendo presión en casa o de un taller, como 100 PSI. Eso es lo que debe ser más suficiente y no debe ser mucho más de eso. Alguien preguntó sobre los libros o si la presentación. La presentación no la tenemos bailable al público. Y este seminario, como ustedes saben, ahorita lo estoy dando la clase, si la perdieron, la perdieron y no está grabado. Pero lo que nosotros hicimos, que sacamos lo que llamamos CF Aftermarket Protect. CF Aftermarket Protect es un servicio de taller, lo que quiere decir que cada uno de esos seminarios que estamos dando por los últimos 2 años y medio se han estado grabando. Y miembros tienen acceso a cada uno de esos seminarios. No nomás a los seminarios, pero también a los libros de trabajo que hemos hecho por los últimos 2 años y medio. Nuestros seminarios y nuestros libros de trabajo se incluyen reparación de transmisión, chasis de la BMW, chasis de la Volkswagen, hablamos de la Mercedes-Benz. Estamos hablando también de la direccional hidráulica. Estamos hablando de las partes de chasis, de suspensión, amortiguadores, frenos eléctricos, que ahora en día EPB o EPB, lo que viene siendo freno eléctrico, es una cosa que está creciendo. Lo mismo con las adicionales eléctricas, que estamos metiendo mucho en el mercado, que estamos explicando qué es lo que pasa, las consecuencias que pasan por usar las partes de repuesto. So, hay muchos libros de trabajo, todo eso está diseñado. En ese momento, como miembro, tiene mi contacto directo, lo cual, con el teléfono que tenga, duda que tenga, yo les puedo ayudar, ya sea en la transmisión o hacer la calibración de un sistema, yo estoy ahí para apoyarlos. Tenemos las capacitaciones cloud técnicas que hacemos por medio de seminario, tenemos videos que estamos grabando, también estamos poniendo ahí. Esta es una membresía, y aquí está el sitio de internet en la parte de abajo, www.aftermarket.zf. Esa membresía te cuesta, tiene lo que viene siendo un pago de $150. Y no es al año, no es al mes, solamente es lo que llamamos un paga solamente una vez $150 y tienes acceso a todo el sistema. Ahora, porque están aquí el día de hoy, si ustedes ponen Francisco Webinar o Francisco Seminario 50, se les va a dar un descuento de $50 sobre el acceso, solamente les va a costar un pago de $100 definitivamente. Y tiene acceso a cada uno de esos libros de trabajo, y si no hay un libro de trabajo, entonces lo mando. Y es por eso que las presentaciones no las sacamos, porque se lo dejamos más a los miembros. Los próximos seminarios que vienen, bueno, ya hablamos el español, este ya lo hicimos el día de hoy, viene lo que viene siendo un sistema de alto voltaje. Que en ese sistema de alto voltaje, le voy a dar una clase, una descripción del sistema. Vamos a hablar del sistema en español, en inglés, el día marzo 11, y en español el marzo 25. Vamos a ver esa clase, voy a una clase de cómo funciona el sistema. Gracias a Dios estoy completamente certificado por Alemania para dar estas clases. Fue una clase de 2 semanas que tuve que tomar y tengo mi certificado. Lo cual, esas clases seminarios de sistema de alto voltaje son 3 partes. Primera parte habla del overview, del sistema de inscripción. La segunda parte habla de las herramientas que se necesitan. Y la tercera parte habla de cómo hacer un diagnóstico en un vehículo de alto voltaje o un vehículo híbrido. Ahora, alguien me había pedido mi correo electrónico. Me voy a regresar hasta el principio, antes de contestar otra pregunta. Aquí está mi correo electrónico, francisco.moreno@zf.com, y aquí también está mi Facebook. Ahora, creo que tengo otra pregunta. ¿Qué pasa si le aplico mucha presión al purgarlo? Si aplicas mucha presión al purgarlo, mientras que tengas la válvula abierta, no te va a dañar el sistema. Te va a dañar el sistema cuando esa válvula está cerrada y pones mucha presión en el sistema. Entonces, en ese momento, van a explotar las líneas. Se van a tronar las líneas porque le estás poniendo más presión de lo que lleva. Y si no, las líneas probablemente va a salir el aceite por el amortiguador. So, si no te pongas más de 100 PSI, que viene siendo 100 dividido 15,
What's 100 divided by 15? Like 2.3. 20 bar. Tiene no más de 20 bar de presión. Not much. 6.6. Como si unas 10 bar de presión y no más. Porque entonces sí, lo estás dañando, estás poniendo mucho presión. Yo voy a buscar exactamente la información. Tengo que hablar con el lado de Mercedes para ver qué información me están dando ellos y investigar exactamente cuánta presión ponerle, al igual la temperatura. So, a todos los que participaron el día de hoy, esas dos preguntas, lo que viene, cuánta presión ponérsele manualmente y a la vez cuánta temperatura llega, se los voy a mandar. Pero lo que sí les recomiendo, que lo hagan mejor con el scanner. Se evitan muchos problemas y es mucho más rápido. El scanner solito lo está haciendo para ustedes. Ya no tienes que ponerle presión, ya no te tienes que preocupar si le pusiste suficiente o si le pusiste demasiado. El sistema solito se está desgastando, se está tirando el aceite. Otra pregunta. ¿Qué tipo de escáner es el que tenemos que usar? ¿Y la batería cuando es amortiguador eléctrico se tiene que desconectar? ¿Qué tipo de escáner tienes que usar? Ahí se los voy a dejar a su preferencia. Nomás asegúrense que si les, desafortunadamente no puedo recomendar escáneres, pero lo que sí puedo, yo uso unos específicos, claro, los que sí les puedo decir es que busquen el escáner o pregunten que les va a dar acceso a ese sistema. Porque hay muchos escáneres en unos sistemas que no les da acceso a la transmisión de cómo leer ciertos valores, no les da acceso a hacer el sistema de rodeo, pero hay otros que sí. Son solamente preguntando a quien le van a comprar el escáner, yo lo voy a decir, y les recomiendo que les diga que se los demuestren para que vean que realmente tiene ese sistema en lugar. What was the rest of the question? ¿Y la batería cuando es amortiguador eléctrico se tiene que desconectar? Cuando la batería, cuando es un motor eléctrico que llaman CDC, se tiene que desconectar la batería, no necesariamente. Lo que viene siendo, déjame ver si tengo uno aquí, no tengo uno aquí. El CDC simplemente lleva una computadora aquí y tiene un cable. Ese cable lo desconecta, así quedó desconectado. El sistema solito va a encontrar que tiene uno nuevo, pero lo que pasa es una computadora, esa se desgasta y ahí quedó, y el sistema te lo va a decir. Con un sistema de CDC, tienes que tener mucho cuidado cuando vas a hacer el diagnóstico. Y otra vez necesitas tu scanner. En promedio del scanner, tú le puedes decir, activar el amortiguador y puedes hacer tu reviso y revisarlo como lo revisamos a los amortiguadores. Pucharle hacia abajo a ver cuánto se mueve, a ver si sube y baja o si se mueve suavecito. Ahí porque los sensores de ABS, los sensores de velocidad, están causando problemas con el sistema y te dice que hay un sistema aquí en el amortiguador eléctrico cuando su sistema no está aquí, su problema está en el ABS. So, no tienes que desconectar la batería para reclamarla, simplemente desconectas apagas el vehículo, carro, desconectas lo que viene siendo el amortiguador, lo vuelves a conectar y ya quedó. ¿Cuál es el precio aproximadamente de un escáner? El precio aproximadamente de un escáner varía demasiado. El que yo uso personalmente costó $15,000, pero esa es una opción mía. Sus escáneres van desde $2,000 en adelante o hasta más baratos, pero si quieres más o menos un escáner que te dé toda la información, ya estás hablando entre unos $2,500, $3,000 aquí en Estados Unidos. Nunca me he metido en la parte del scanner para decirte, sabes que este o aquel, o compra este, no compres aquel. Algo que podríamos trabajar en persona, alguna vez nos conociéramos, pero nunca, no te puedo dar una preferencia, ni tampoco sé mucho los precios, porque nunca me he metido a comprar uno o buscar uno para nosotros. Los que nosotros tenemos, que los han prohibido, están prohibidos, nos los dan a nosotros o cambia la cosa. ¿Otra pregunta? ¿No hay preguntas? Como les digo ahorita, si tienen alguna otra pregunta después del día de hoy, franciscomorenozf.com. Aquí está mi Facebook también. La línea de contacto, si necesitan un problema, el único problema con ellos, que ellos no hablan español, so, otra vez todo viene a caer a mí. So, puedes mandar un correo o un mensaje en Facebook y yo estaría más que alegre de ayudarles y asistirles en lo que yo pueda. No tenemos otra pregunta entonces. Entonces, lo que sí les recuerdo, no se les olvide. Se me apagó. Nuestro seminario es lo que viene siendo la próxima vez. Regístrese para nuestros seminarios que viene siendo el próximo mes de marzo.
donde estamos hablando de las cosas de alto voltaje en inglés y en español. Esos son seminarios muy interesantes que casi no hay. Están muchas clases que damos de 2 horas, de 2 semanas o de 8 horas, pero por lo menos en 1 hora como hoy, una inscripción común. Y si te das cuenta, así se pasa de la hora de clase, te voy a seguir dando la clase porque al final de cuentas ustedes me dan el tiempo. Aquí estoy yo. Una vez más, mi nombre es Francisco Moreno y si no tienen algunas preguntas, muchísimas gracias y que tengan buen día.